buenas noches. Bueno, antes de finalizar estas fiestas en honor a la Virgen de la Barda del año 2008, tres cosas. En primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y en el de toda la corporación al presidente de la Comisión de Festejos, Ángel Vergara, por todo el esfuerzo que ha hecho y ha hecho toda la comisión para que estas fiestas resultaran como así han sido. Casi perfectas, diría yo. En segundo lugar, también a todos los concejales, por supuesto, que ya nos habéis visto en los actos, hemos estado en todos los que hemos podido, en todos ellos, para que se desarrollaran con la máxima prontitud y eficacia. También agradecer, por supuesto, a la brigada del Ayuntamiento de Citero, que han hecho un trabajo ingente, ímprobo, han estado en todos los lugares para que... Veo que la gente, ¿verdad? Es así, que tienen un club de fans. Decíos que han estado ahí en todos los lugares donde se les ha requerido y entonces pues las fiestas pues han resultado como todos hemos podido observar. Y en tercer lugar, o cuarto lugar, no lo sé ya, agradecer a todos vosotros y todas vosotras que habéis estado ahí todos los días, en todos los actos, para que estos pues se pudieran celebrar como así han sido. Y sin más, gritad conmigo, ¡viva la Virgen de la Barda! ¡Viva! ¡Viva San Raimundo! ¡Viva! ¡Viva Citero! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! Hasta el año que viene.